programa de descanso, disfrute y golf. Ah, que vamos en coche. Pues sí. Ah, que vamos la familia. Pues sí. Camino, ¿saben ustedes dónde? ¡De Antequera Golf! ¡Bien! Y este es nuestro primer programa piloto en el coche. Así que les va a gustar. ¿Y con quién vamos a pasar este fin de semana? Y vamos a pasarlo con Pepín Liria y con Pepe Carcelén. Pero Pepín ha tenido un problema grave familiar y no ha podido acompañarlos. Esperamos que su padre se recupere de inmediato, maravillosamente, y pronto estará con nosotros. Y vamos a disfrutar con Pepe Carcelén y va a jugar con nosotros Juan Calatayú, un antequerano de pro que ustedes conocen perfectamente y también jugador de fútbol. Les va a gustar, les va a gustar. Y vamos a tener imágenes dentro del coche. Tanto el nuestro como me figuro que el de Pepe Carcelén y el de Juan Calatayú. ¿Nuevo? ¿Interesante? Pues sí. Espero que les guste. Empezamos. Bueno, llegando a Córdoba, ¿verdad, Mari? Llegando a Córdoba, qué bonito. Sí, ahora van a ver ustedes el paso por Córdoba y van a tener más de una imagen en esta posición que estoy seguro que les va a encantar. Mira, Pedro Abad, ya. Estamos llegando. Nos queda nada, 30 kilómetros. Bueno, ya hemos pasado la circunvalación de Córdoba. Dentro de 1 kilómetro, manténgase a la derecha. Y ya está dando indicaciones para salirnos. Mirar, a 45, Córdoba 32, Córdoba Oeste, Málaga. Y antes de Málaga, mucho antes, Antequera. Suena todos los la electrónica, toda la tecnología. Bueno, pues ya estamos en el desvío. Manténgase a la derecha. Del 408 a Antequera. Manténgase a la derecha. Se ve el despido al aeropuerto de Córdoba y a la A45 a Málaga, pero mucho antes, Antequera. No nos queda nada, ¿eh? Ya estamos llegando. Nuevo cálculo de la ruta. Y el loco del GPS está recalculando, ¿no? Alrededor de media hora, ¿no? Sí, yo creo que incluso un poco menos. No le vamos a zumbar mucho, pero un poco menos. Ya vamos despegando. Antequera, allá vamos. Bueno, oye, ya estamos llegando, ¿no? Aquello sí, es el Torcal. Aquello es el Torcal. Ya estamos. Lo bonito que es. ¿Verdad? Tenemos imágenes del Torcal. Que tenemos que sacar imágenes del Torcal en los próximos programas. Les va a gustar. Y de, ¿cómo se llama? Del Indio. Del Indio Durmiendo, la historia de los enamorados de Antequera. Sí. Eso hay que verlo. Ya estamos llegando a Antequera. Enseguida les vamos a dar unas imágenes de llegada a Antequera y también de la entrada al hotel, ¿no? Sí, la entrada al hotel, por supuesto. Bueno, fantástico hotel Antequera. Pues ya está, ya lo tenemos. Allá que vamos. Mira, aquí todavía sale. Ya estamos, Antequera. Ya hemos llegado. Salida 92. Ya hemos llegado. Mira, Antequera, ciudad con Club de Leones. Sí.
Qué bonita es esta ciudad. Es preciosa, encanta. Mira, ahí está, es la Virgen. La ermita. La ermita de la Virgen, que es una preciosidad también. Que tiene mucha devoción, viene mucho la gente a pedirle a la Virgen de la ermita. Exacto, exacto. Nada, nos queda, mira, ya estamos ahí, Antequera, ya se ve el cartel de Antequera. No nos queda nada. Ya hemos llegado, Lunita. Bueno, ha sido un bien así un poco suave, pero ha valido. Ha valido, sí. Ahí al fondo ahora está la escultura del golfista. Ahora la van a ver. Muy, muy, muy bonita. Y a la derecha, el Hotel La Madalena, el campo de golf. Y a la izquierda, el Hotel Antequera, que es donde vamos con Pepe Carcerén a disfrutar de este, de estos días y de jugar al golf, que lo verán ustedes además. Que ya debe estar por llegar, si no es que ya está allí en el hotel. Ahora le llamamos, no lo sé. La verdad es que como no la íbamos grabando, no le llamó. Ahora al llegar le llamamos. A ver esta furgoneta, si se quita y nos deja sitio. Ay, mira que bien ha quedado limpio. Ah, que limpio. Aquí lo tenemos. Miren, miren, la estatua del golfista. A la izquierda, el Hotel Antequera. A la derecha, el campo de golf, el Hotel Madalena. Y todo en menos de 2 kilómetros. Y el clima extraordinario. Sí, hace... veranos suaves e inviernos igualmente suaves. Y aquí es tenemos fantástico. Hotel Antequera. Hotel Antequera. Bueno, pues ya está. Nos... estamos. Esto... nos metemos aquí y descargamos, ¿vale? Sí. Y ahora llamamos a Pepe a ver dónde anda. Bienvenidos. Empezamos. Es una navaja. Espero que lo voy a enseñar. Claro. Mira, Lunita, que soy navaja. ¡Mira qué rico! Bien buena. Ya está. Una visera para que mantengas el queso. Sí, con qué rico, y todo. Con lo que no sé. Y con navaja, mira, mola, ¿eh? Que nos encanta el queso. ¡Cómo mola! Oye, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Se ha suscrito ya a Coaching Golf Radio Televisión, a Televisión Golf, a Radio TV Golf, a Épica Española, suscríbase y déle a la campanita, por favor, que si no le voy a tener que perseguir por su casa. Yo les tengo que mencionar algo que merece la pena. Golfantequera.com, el mejor campo del interior de Málaga, con diferencia. Aquí lo tenemos y aquí estamos. Además, con dos maravillosos hoteles, hotellamadalena.com y hotelantequera.com. 5 y 4 estrellas respectivamente. Y 3 restaurantes, el del Hotel Antequera, el refectorio en el Hotel La Madalena y, por supuesto, el de aquí, el hotel, el restaurante del campo de golf. Volvemos. Vale. ¿Ustedes quieren jugar al pitch and putt? En Andalucía, 18 hoyos. Solo hay una posibilidad, excelente. Bilby House, con su página web bilbyhouse.com, visítenla y ahí tendrán toda la información del único campo de 18 hoyos de pitch and putt en toda Andalucía. Y mira que hay 102 campos, ¿eh? El único, visítenlo. Una organización de torneos única, distinta, con un nuevo concepto, solo puede ser Green City Golf. greensitygolf.es. Echen un vistazo a su página y ahí encontrarán todas las novedades que va a haber en las próximas semanas y meses. Green City Golf, sin duda, un nuevo concepto en torneos de golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía.
diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Y me tienes que decir una cosa. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo escucho, lo iba a decir en inglés. Vale. Has dicho coaching y ya mi mente ha cambiado. Yo escucho Coaching Golf, veo Coaching Golf y lo sigo muy de cerca. Pues síganla, síganla también a ella. Muchas gracias, Fátima. Un placer. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! ¿Te caes? Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visite. ¿Quieren jugar al golf en Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Están buscando muebles para su hogar, para su negocio, para su vida? Visiten artenogal.com, la página web del mejor fabricante de muebles de su cerca, Artenogal. Bueno, y de Toledo. Bueno, y uno de los mejores de España. Artenogal.com. ¿Están buscando una propiedad cerca del banco? ¿Una plaza de garaje, un piso, un chalet? Por favor, hablen con Century 21 Antilla.
visiten su página web. Century es un poquito especial, Century con Y, Century 21 con número.es /agencias/Antilla. Y ahí van a encontrar toda la información que necesite y póngase en contacto con Century 21 Antilla. Les va a merecer la pena. Con dos sedes en Madrid, les van a ayudar, no solamente en Madrid, sino en toda España. Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto. Pepe Carcelén, mi amigo Pepe Carcelén, escucha Coaching Golf Radio y Televisión y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Bienvenidos a la primera parte de nuestro programa Antequera Golf, Descanso, Disfrute y Golf. Hoy con Pepe Carcelén, nada más y nada menos, es entrenador de la Selección Española de Fútbol, del Real Madrid, de los Osasuna, del Español, de la selección de China y un largo etcétera. También nos acompañará un antequerano de pro y también es jugador de fútbol que jugó en la misma posición que Pepe, el cancerbero Juan Caratayú, que militó en el Málaga, en el Getafe, en el Racing de Santander, en el Hércules, en el Mallorca, en el Videotón húngaro e incluso en el Atlético de Kolkata, en la India. Dos maravillosas personas, dos excelentes jugadores de golf que tienen mucho que contarlos. Se van a divertir. Empecemos. Sígame, vengan conmigo, por favor, venga. Oye, ¿qué tal el campo? ¿Te está gustando, Pepe? De momento sí, porque de momento creo que la cerveza todavía la llevo para ganar, ¿eh? Paga Mariano, creo yo, ¿eh? De momento, con Juan no se puede decir nada, porque es un local player, claro, y está jugando de maravilla el tío, ¿eh? Siendo local, aquí cualquiera. Pero esta vista es incomparable, ¿no? Es increíble, mira que está bonito. Es bien bonito. Bueno, hoyo 4, vamos a disfrutar más, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. O al ataque. Hemos pasado una mañana fantástica. Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, esa radio y televisión online que tanto quieren, que tanto les gusta y que a nosotros les agradecemos. Y los que nos están viendo en YouTube, que por cierto, suscríbanse, denle a la campanita, están viendo que estamos en un coche y además acompañado de un amigo, de un hermano, Pepe Carcelén. Tío, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está nuevo, ¿eh? Sí, la verdad es que es la primera vez, ¿eh? Es la primera vez que me encuentro en esta situación, en un coche aquí grabando y hablando para esos amigos que siguen el programa a través de YouTube. Mola, ¿eh? No me digas que no mola, macho. Esto es ya nivel... Un nivelito, vamos, ¿eh? Sí, sí, nivel máximo. Pues nada, aquí estamos disfrutando en Antequera Golf, que hemos estado jugando esta mañana y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí, hemos echado una mañana espectacular, con un sol espléndido, con una luz divina y con un campo en unas condiciones espectaculares. La verdad es que se han dado todas las condiciones para tener un día espectacular de golf. Les vamos a enseñar imágenes porque además hemos jugado con Juan Caratayú, que se nos ha escapado. Sí, sí, sí. Porque yo le quería meter también en el coche para que charlara, pero tenía que irse a una cosa familiar y no ha podido. El gran antequerano de pro. Además, habéis estado hablando de fútbol permanentemente, tío, ¿eh? Sí, esto es como los mentirosos. Cuando se juntan, empiezan a contar mentiras y no paran. Pues eso nos pasa a la gente del fútbol. Empezamos a hablar de fútbol y parece que se nos acaba el tiempo. Sí, hemos estado hablando de muchas cosas, de muchas circunstancias, de historias que por momentos a mí como que no podía cuadrar y al final hemos conseguido cuadrar y bueno, pues muy bien, muy a gusto. Pero habéis tenido, eso se puede contar, ¿no? Sí, que sí, tú claro, habías claro. Reclamado junto a José Antonio Camacho, sí. A Caratayú, y no había venido al Madrid porque su representante, que por cierto ya no, después no fue su representante. Sí, alguna historia extraña debió de acontecer para que Juan no firmara en Madrid, porque José Antonio Camacho, que era el entrenador en aquel momento, demandó que Juan viniese al Madrid como portero, y la verdad es que a nosotros se nos escapaba un poco las circunstancias del por qué no terminó por venir. Y bueno, pues parece ser que hubo alguna diferencia entre él y parece ser que es un representante de la época. Él es verdad que... Se nos cae el móvil, sí. Señoras y señores. Él es verdad que recuerda con cariño el hecho de no haber venido al Madrid, porque dice que gracias a no venir al Madrid conoció a su mujer. Y bueno, es curioso, pues, ¿eh?
pues, la vida es así, ¿no? Sí, la vida es así permanentemente. Y bueno, pues, pues una cosa conlleva al otro, ¿no? Lo que dejó de ser a nivel profesional, pues me llevó a ser a nivel familiar. Sí, es feliz gracias a ellos. Sí, sí, así es. Como verán, es el primer programa que hacemos y entonces estamos practicando. Sí, y sí, ustedes lo van viendo. Se nos cae un poco la cámara y tenemos que andar ahí colocando la cámara. No, pero era estupendo. Lo que pasa es que todavía no está bien puesto. Son los montículos del paso de peatones que vamos a tener que demandar que bajen un poquito el nivel. Oye, lo hemos pasado muy bien. Ha sido una comida excelente, ¿verdad? Sí, en Antequera Golf. Fíjate, es el primero o segundo restaurante siempre de Antequera. Está muy bien valorado y la verdad es que es lógico también, porque esto se mueve, ¿eh? No hay manera. Porque la verdad es que la calidad es grande y buena. Sí, yo creo. Y que además el entorno, sobre todo, aparte de la calidad de las viandas y de. El entorno es espectacular. Como si no te quieres manchego, ¿eh? Viandas. Sí. Es muy. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado todo lo que. El campo y todo lo que tiene alrededor. Pues me ha sorprendido, exactamente. Sí. Hemos estado desayunando en la Magdalena, que también te ha gustado, un sitio precioso. Vamos a cenar allí y ahora vamos camino de ello. Y yo quería hacer esta primera parte, que te lo comentaba así, como siempre, de sorpresa. Quería hacer esta parte contigo. Sorpresa. Y que fueras tú además el conejillo de Indias, entre bueno, comillas. Pues, alguna vez tendría que ser, ¿no? Yo no. Reconozco que hay algún amigo que falta porque ha tenido un problema familiar importante, que debería estar ahí con nosotros, que de vez en cuando le veo. Veo que se graba en el coche y con su música y medio bailando en el coche. Bueno, esto no entiendo nada de cómo es capaz de grabarse bailando en el coche. Y ahora ya entiendo, ahora entiendo. ¿Se puede decir el amigo? Sí, hombre, por supuesto. Y además, no solamente es que se puede decir, sino que lo digo con todo el cariño del mundo, porque es seguro uno de mis mejores amigos. Y además desde aquí le deseo que su padre, que ha tenido un problema, se recupere lo antes posible. Que es de Pimiria. Por supuesto, no solamente es que es... No solamente que se pueda decir, sino que es que además deseo decirlo. Es un buen amigo, una buena persona. Desde aquí yo personalmente le envío un abrazo enorme y que su padre se recupere lo antes posible. Yo también, Pepín, y mi familia, que ya sabes que te quiere mucho, que la tenemos detrás, que no hemos dicho nada. Yo como pues siempre voy con mi familia también aquí, sí, tío. Sí. Vamos muy bien acompañados. La verdad es que se recupere el padre porque ha tenido un proceso muy duro. Pero lo está haciendo y eso es lo importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, en estos problemas es importante que en los primeros momentos esté cerca de los profesionales para intentar recuperar, y parece ser que han actuado muy rápidos y es parece ser que las secuelas van a ser pocas, si Dios quiera, y sean menos que pocas, es decir, si pudiera ser que no fuera ninguno. Tú eres un tío unido a la medicina, porque eres fisioterapeuta. Sí. También he tenido una clínica de rehabilitación durante 30 años, 22 años, en Albacete. ¿Ah, sí? En sociedad con José Antonio de Macho. Y bueno, pues sí, hemos tenido mucha relación con gente de la medicina y con la medicina, sí. Aparte de que tengo un hijo. También está relacionado con fisioterapeuta y también está relacionado con la medicina. Pero no es un fisioterapeuta cualquiera, está nada más. Bueno, nada está menor. A buen nivel, sí, está a buen nivel. Gracias a Dios está trabajando en lo que le gusta, que es el fútbol, y está relacionado con la Federación Española de Fútbol. Empezó a trabajar en las divisiones inferiores y ahí continúa, ahora mismo en la Selección Española ejerciendo su profesión. Es feliz, tú me decías que era feliz, ¿no? Sí, sí, a él le encanta su profesión y la verdad es que disfruta ejerciendo su profesión. Y también tienes la carrera de magisterio. Sí, aproveché. ¿Que no has ejercido? No, en la época
mía de jugador, me aburría en los periodos de concentración y aprovechaba cuando estábamos concentrados en hoteles y en habitaciones y aprovechaba para, pues para estudiar y sacar las carreras que luego ya tengo. Hay una de ellas que no he ejercido absolutamente nada. Para nada, ¿no? Ya tengo ahí el título, no tiene mucho polvo porque ya Cami se encarga de quitarle el polvito al cuadro, pero podría estar perfectamente tapado en polvo. Pero tu hija sí, no lo he cogido. Las dos carreras en las cuales a mí me... ¿Te han apasionado? Me, ¿no? Me han apasionado, pues luego he tenido la fortuna de que mi hija se ha dedicado y se dedica de forma profesional a una de ellas, ejerciendo como su magisterio infantil, y en la otra, que es la de mi hijo, como fisioterapeuta, ejerciendo fisio profesional de de los dos, uno por un lado y uno por otro, hayan continuado las profesiones o las carreras que su padre había elegido, ¿no? Sí. Oye, ya acabamos de pasar antes que era golf, que ya haremos unas imágenes. Y ahora ya vamos camino del Hotel La Madalena, donde vamos a cenar. Mira, hay gente jugando, esto no lo ven porque está al revés, sí. Pero hay gente jugando. Sí, bueno, imagino que todavía habrá gente. Más, con más valor que nosotros, que sí. soporta el calor más que nosotros y que está en el campo todavía intentando darle a la bola, ¿no? En el hoyo 13 me he muerto, ¿eh? No era una cosa espectacular de calor, porque tampoco hace tanto calor. No, realmente la temperatura está siendo extraordinaria. Muy buena. Pero es verdad que el campo es exigente. El campo te exige estar bien preparado y poder para poder hacer los 18 hoyos físicamente tienes que estar a buen nivel, ¿eh? Si vamos a hacer un cambio de cámara, ¿quieres? Y vamos a enseñar, vamos a ello, todo lo que se está haciendo. Ahí estamos ya de profesionales como cámara. Esa va a ser la tercera profesión. ¿Cómo? Que ya lo tiene dominado. Sí, no, está, claro. Está ya preparado. Claro. Y sé cuál es el problema que se nos está moviendo, que el estabilizador de ahí está un se poco cae. Más flojo, regidora, ¿no? Entra por esa puerta, ahora en directo y en vivo en directo, apriétalo y ya lo tenemos. De lujo, ¿eh? Nada más y nada menos. Ahora lo tenemos. Oye, todo se va aprendiendo, ¿eh? Bueno, es... Mira que es sencillo, ¿verdad? Sí, es sencillo. Sencillo cuando ya sabes de qué va. Mira qué imágenes saca, o sea, es una cosa espectacular. Señora, pues ese es el entorno maravilloso del campo de gol de Antequera, que está en una zona extraordinaria, metido en una zona realmente magnífica de ver y disfrutar, ¿eh? Disfrutar, porque cuando lo juegas, disfrutar o sufrir, porque lo tienes que sufrir. Pero es un entorno extraordinario. Mañana vamos a jugar a este lado, ¿eh? Que por aquí se sigue jugando, que es el 15. Sí, son los hoyos de la segunda vuelta, sí. Bueno, será de aquí, son. Es la leche. Digo, perdón, es algo brusco en algunos momentos, porque hay un hoyo de 550 metros casi. Sí, 500 de amarillas, parece ser que son 536. pero si le sumas la subida que tiene, pues bueno, te estás yendo a... Para alguno de nosotros, casi un par 7. Un par 7, sí. Par 7, que no sé si existe. No, pero está muy bien, ¿eh? Merece la pena venir a Antequera Golf, porque es de los campos que yo he visitado en España, el campo más quebrado y de entorno más bonito de los que he visto. He visto muchos. Y ahora van a ver imágenes desde aquí, ¿verdad? De Antequera. Ahí ven el Hotel de la Madalena, que es una preciosidad, en un entorno especial. Sí, sí. Yo lo que voy a hacer es enseñar las imágenes mientras que voy a hablo contigo. Te voy a llevar a un sitio dentro del Hotel la Madalena que no te lo puedes esperar. Bueno, ya te lo había dicho antes, pero igual no te acuerdas. Sí, te voy a llevar a dos campos de fútbol que hay aquí. Efectivamente. Y que además...
además tienen una asistencia en este momento masiva, ¿verdad? Masiva, sí. están llenos. Y que les va a gustar. Oyen un ruido ahí de ventilador que, aparte de que les ayuda a estar relajados, es que hace... Es por el frío que tenemos. Claro, es que hace mucho frío y hemos puesto la calefacción. No, pero tampoco está tan exagerado el calor, ¿eh? No, hay 30 más grados. Es un calor... A las 8 de la tarde, 30 sí. grados en Andalucía, en el interior, no parece... Vamos, en Madrid estaban a 40 ahora mismo, seguro, por dar una referencia. Sí, seguro. Pues ahora estamos llegando a un lugar realmente fantástico, ¿verdad? Bonito. Pues sí, es muy bonito. Espectacular. Y les voy a dar una vuelta para que vean, ¿te parece? Lo que es el principio, luego ya verán imágenes del propio hotel. Miren, qué maravilla. Es una preciosidad, ¿eh? Y eso que estamos a contraluz, pero aún así se ve muy bonito. Es un convento con 21 habitaciones y lo hemos disfrutado esta mañana. No lo sé, tengo que mirarlo. Y ahora vamos a una zona un poco especial, porque no te esperas que aquí haya lo que vamos a encontrar. Y ahí vamos a hacer una segunda parte, pero yo les digo una cosa, suscríbanse, denle a la campanita como hace Pepe. Pero no solamente a Coaching Golf Radio y Televisión, sino también a Televisión Golf, a Radio TV Golf y a Épica Española, que cada vez les vamos sorprendiendo más con ese canal. Miren, ya estamos entrando a una zona que no esperan. Aparte, lleno de olivares, Pepe, es una cosa espectacular. Sí, sí, sí. La verdad es que el entorno es una... Zona deportiva de la Madalena. ¡Anda, nos la han cerrado! Acabo de quedar muy mal. Bueno, pues ahí tenemos dos campos, uno a mi derecha y otro ahí al fondo, que vamos a tener que grabar. Espera, a ver si se pudiera abrir. Ah, no. No, está no, cerrado. Tiene la cancela está cerrada con candados. Sí, hemos podido pasar. Bueno, volvemos mañana. Sí, mañana y lo ven, ¿vale? Mañana seguro, sí. Pero el entorno, la verdad es que muy no es fácil encontrar dos terrenos de juego de césped para hacer un stash de cualquier equipo de fútbol en un sitio tan maravilloso, macho. Está el Milan aquí. Sí, está el Milan de los chavales haciendo un stash. Ha estado el Español de Barcelona la semana pasada. Sí, uno de los equipos que ha dirigido. Efectivamente. Y no me sorprende que elijan el lugar, porque el lugar de verdad que merece la pena. Es que además es difícil encontrar tan buen tiempo. Para ser verano y julio, sí. Oye, ¿hacemos una parte en la Madalena, me te apetece? Vamos. Y charlamos un poco más. Vamos, porque yo creo que merece la pena. Ah, sí. Eso es un misterio que les vamos a enseñar ahora. Bueno, ya han visto las imágenes y... Solamente el acceso ya merece la pena, ¿eh? El acceso es bien precioso, bien bonito. Sí, es una preciosidad. Vamos a volver ahora mismo, en otra situación, y les va a gustar. Y lo que significa para un equipo profesional tener un lugar donde cueste cortar el acceso, donde estás absolutamente aislado, la verdad es que es un sitio idílico para que un equipo profesional pueda estar aquí concentrado, ¿eh? Y lo dice nada más y nada menos que Pepe Cáceres. Hemos llegado, volvemos. Y esta es nuestra primera y original parte. Si quiere un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, torneos privados de golf, sin duda CM Golf se lo va a dar. Visite su página web, ahí tiene todos los detalles, cmgolf.es. Carlos Marín, su director, con más de 120 torneos al año, les va a dar un servicio excepcional en toda España. Esto, ¿qué les tenía yo que contar? Pues algo imprescindible. ¿Qué les voy a decir yo del Dublin House? El famoso Dublin House, como dicen los televidentes y los oyentes. Dublinguada.es. 90 programas hechos allí casi. Es estar como en casa, nosotros y usted. Da el mejor menú del día, la mejor carta, los mejores gin tonic. Y además en el centro de Guadalajara. Si usted visita Guadalajara, por favor, no pierda el tiempo, vaya directamente al Dublin House, dublinguada.es.
necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es. Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Mauricio, esto, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Sofía, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Me salió bien. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Están buscando una revista para leer y aprender de golf y muchas más cosas? Busca además golf nacional, internacional, latinoamericano,
soygolfista.com.co. Esa es la página web. Vayan a ella y regístrense, y de inmediato colocan su correo y les va a llegar todos los meses unos artículos estupendos, maravillosos, con unos articulistas de primer nivel. Bueno, y también estoy yo, que es la crónica de España. Les va a gustar. Por cierto, ¿necesitan una página web que les visibilice en Internet? ¿Necesita unas redes sociales que le viralicen en Internet? ¿Necesita estar presente en Internet? Si no está en Internet, no existe. ¿Quién le va a ayudar? Mi negocio web. Mi negocio web lleva las redes sociales y la página web de Coaching Golf Radio y Televisión, de Mariano Puerta, de Marillo Lima Puentes, de Arte Noval, y artenoval.com, de mesasillas.es y sus redes sociales en ambos casos, de Río Cerezo, de Green Sire. Si necesitan unas redes sociales, una página web y una app, lo van a encontrar en mi negocio web. ¡Vamos, Coaching Golf Radio y Televisión! Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, segunda parte del programa. Fíjate qué vista, Pepe. Iba a decir un taco, es maravilloso, muy bonito y además un entorno incomparable. Ahí tenemos la Almazara. Es difícil encontrar un entorno similar en España. No sé, lo sabrá, seguro. Yo de luego no lo he visto, no he tenido la oportunidad de disfrutarlo ni de verlo. Estoy seguro que habrá lugares en España extraordinariamente bonitos, pero este es uno de ellos. La verdad es que estamos súper fresquitos. Sí, y en las fechas que estamos, ¿eh? Estamos en Andalucía, en el corazón de Andalucía, una maravilla. En Andalucía, y estar en manga larga y con fresco, extraordinario, vamos. Y a 600 metros, que no estamos a 1600, Sí, no, estamos a una altitud comparable con mi ciudad, Albacete, y en Albacete te derrites de calor, y aquí andamos en manga de camisa. Y nos vamos a tener para adentro, porque si no va a tener frío para cenar, sí. O sea, si no, pues cenábamos en la terraza, pero va a ser fresquito. Pero el entorno es idílico, es una cosa, y no solamente el entorno, sino lo que hay dentro del entorno, es una cosa maravillosa, de verdad. Bueno, hay mucho que ver en Antequera. La verdad es que es una ciudad que es el corazón de Andalucía, ¿eh? Sí, además la han nombrado Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Y está creciendo. Es el término municipal número 20 de España por extensión. Y solamente tiene 40.000 habitantes, con lo cual tiene mucho por donde crecer. Hay espacio. Sí, hay espacio para ocuparse. Nos lo hemos pasado muy bien jugando, mañana vamos a jugar más, incluso a ver si sacamos unas palabras a Calatayud, que mira que es difícil conseguir que se estire y nos dé un poco de charla, y hablamos los tres. Pero yo, con quien tengo ganas de hablar, es con mi amigo, mi hermano Pepe Carcelén, que además nos hemos hecho realmente familia desde que estuviste en Guadalpín Manús, que todavía hay que recordarlo, que lo pasamos muy bien. Pasamos muy bien, sí. También aquello fue una visita bonita y de buen recuerdo. Y yo creo que sigas contando cosas, porque tienes tal cantidad de cosas del mundo del fútbol y de muchas cosas más, que antes estabas contando con Calatayud, y hablábamos ayer con Ramón, con el dueño de aquí, Ramón Jiménez. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que hay ciertas... Mira, Madaleno ya está... Madaleno está con nosotros. Ahí, por momentos, se te olvidan de pasajes de tu vida profesional. Y ayer, cuando hablábamos de Juan, de Calatayud, a mí hay un pasaje ahí que lo tenía ahí un poco en el trasfondo, pero no recordaba exactamente de qué. Y hoy, bueno, pues hablando con él, me ha recordado que efectivamente, cuando nosotros llegamos al Madrid, yo decía: Juan, ¿dónde le he conocido yo a Juan Calatayud? Si yo he tenido algo que ver con la persona de... Y es que intentamos firmarle para el Madrid. ¿Ah, sí? Él estaba, sí, él siendo jugador del Málaga, intentamos llevarle al Madrid y estaba prácticamente hecho, pero vamos, hecho el fichaje, y algo ocurrió que no se terminó de realizar. Y hoy nos contaba que, bueno, pues dentro de que no llegó a realizarse el fichaje, pues que a él no le vino mal, porque él marchó al Hércules y ahí conoció a Elena, y que su mujer, su mujer y su hijo. Sí, sí. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso cómo hay cuestiones que las tienes ocultas en el cerebro, y si no te recuerdan algún detalle, no te aparece. Sí.
Tienes muchas cosas que contar, aparte de lo de Calatayú, has vivido momentos... Sí, a nivel profesional, la verdad es que cuando llevas tantos años en el fútbol, pues tienes muchas cosas que contar, y muchas anécdotas y muchas historias que te han ocurrido y que has vivido, bueno, pues desde algunas desagradables como la que vivimos en el partido de Marruecos, donde en los líquidos nos pusieron no sé qué para tenernos muchas horas y continuadas antes del partido en el baño y pasar un mal rato, hasta bueno, pues cuestiones más escabrosas, ¿no? De situaciones desagradables. Yo ya sabes que no soy periodista, lo que tú quieras contar lo cuentas. No, hombre, hay cosas que mejor no meter la mano porque te puedes quedar pillado. La época de Lorenzo Sanz, ¿durasteis 21 días? Sí, con Lorenzo y con Juan Onieva, ahí fue un tema, yo creo que ahí fue un tema ya personal de José Antonio Camacho con Juan Onieva, donde no había entendimiento entre ellos y José, pues esa falta de entendimiento con personas que eran quienes estaban al mando del Madrid, lo mejor, ¿no? Pues dijo, prefirió marcharse y dejar que el club siguiera su camino y con las ideas que, porque a fin de cuentas, tú cuando llegas a un club, como a cualquier club, pero a un club de la entidad de Madrid, si tú vas por un lado y los dirigentes del momento tienen ideas diferentes o van por otro lado, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil que tú puedas entenderte y que puedas estar mucho tiempo. Y José entendió que sus ideas no comulgaban con las de, fundamentalmente con las de Juan Onieva, y decidió 20 días. Yo no sé si llegamos a firmar ni siquiera contrato. No sé si el contrato estaba firmado o no, que bueno, que nos hubiera dado lo mismo. Yo creo que estaba firmado. Y preferimos marcharnos. Que luego, para que veas cómo es esto de la vida y el mundo del fútbol, cerramos la puerta del Madrid por esas incongruencias o esa falta de entendimiento con los dirigentes de aquel momento del Madrid. Y el 8 de septiembre de ese 98, pues no sé si el 6 o el 5 o el 7, España pierde en Chipre 3-2 contra Chipre, de clasificación para la Eurocopa. Ah, sí. Y justo el día 8 firmamos... Firmamos con la selección, sí. Tuvimos que ir rápidos para Madrid, firmar con la selección y, bueno, pues ponernos en marcha porque teníamos enseguida partido de clasificación en Israel, que nos jugábamos media clasificación para la Eurocopa, o sea que lo que por un lado fue un disgusto importante, pues luego a continuación fue una alegría muy, 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 muy importante, porque vivir la selección española, nada más y nada menos, luego un europeo y un mundial, fue algo, un mundial también de nefasto recuerdo. Pero era la segunda vez que ibas al Madrid, porque la primera... Yo la primera vez estuve con un entrenador diferente. Estaba en el Albacete, ascendimos desde la segunda división B en 2 años consecutivos. Lógicamente el primer año de segunda división A, ese año de segunda división volvimos a ser campeones en segunda división A y ascendimos a primera división. Nos mantuvimos un año en primera división con Benito Floro. Y al acabar ese año, que estuvimos a puntito, si el Madrid no hubiera perdido el partido de Tenerife, donde se jugaba la Liga. No, yo no sé si la perdió, si hubo algo raro. Yo en aquel partido concretamente no estuve. Estaba Leo Benhacker y perdió en 3-2, no sé exactamente cómo se desarrolló el partido. Yo sí sé que el Madrid empezó ganando 0-2, nosotros estábamos jugando en el Manzanares, el Barcelona había sido campeón de Europa, de Champions, ganando a la Sampdoria, y si el Madrid hubiera ganado la Liga, nosotros hubiéramos jugado la UEFA con el Albacete.
nos quedamos fuera de UEFA y ese mismo, al acabar esa temporada, firmamos con Ramón Mendoza en el Madrid. Y bueno, pues el primer año fue un año que yo creo que podía haber sido absolutamente extraordinario, porque nosotros nos jugamos también la Liga en Tenerife, el último partido, y perdimos con el Tenerife, con Jorge Valdano como entrenador. Y ahí sí que no voy a comentar nada, porque creo que las imágenes están para que si alguien las quiere ver... Y están en YouTube. Las puede ver. Sí. Donde hubo 5 o 6 acciones que hoy en día... Seguramente si en aquella época hubiera habido VAR, hubiéramos sido campeones de liga, sí o sí. Sí o sí. Seguro. Seguro. Y no fuimos campeones de liga, pues bueno, porque no había VAR. Y vamos a hablar de si hubiera habido bar y cerveza, hubiéramos ido campeones de liga. Vamos a hablar de eso, pero cuando ya estabais en el tema de la selección, ¿te parece? Sí, sí. Volvemos ahora mismo, síganme los consejos y además hemos hecho un cambio y les va a gustar. Van a tener unos consejos de los más peculiares. Volvemos. Ah, pero suscríbanse, claro, y denle a la campanita. Y hasta aquí la primera parte de nuestro programa con Pepe Carcelén y, por supuesto, con Juan Calatayud. Por favor, no se pierdan la segunda parte la próxima semana. Tres tigres tristes comían trigo en un trigal. O en dos. A ver, vamos a ver qué tal ha salido. Mari, vente para acá a ver si... Hola. Hola. Ah, que estoy en un coche. Es para recordaros que en cualquier momento podéis suscribiros y tocar a la... Nada, espera, vuelvo otra vez. Otra vez, dale. Prepárese para salir de la autopista dentro de 3 kilómetros. Espérate, que este está diciendo chorradas. Y no, no vale. Y no sé cómo se para el tema de. Bueno, tú tira, tira, tira y tira. Espera. ¿Eso será volumen? Sí. Creo que eso lo puedo apagar. Ay. Lunita, ¿estás ahí? Ah, bueno, se la oye pero no se la ve, está concentrada. Y es cual... bueno, es cualquier momento, vale. Salga de la autopista, después manténgase a la izquierda. No vale, es que no, hemos apagado la música pero no el navegador. Hay una, dos, tres, ya. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, no puedo seguirte. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.